aquí en Jojutla se desarrolló un conversatorio en temas de psicología, un conversatorio muy interesante, en donde la Regiduría de Asuntos de la Juventud dio a conocer que se realizó en coordinación del Centro de Acompañamiento para el Bienestar de la Ciudad de México. El tema es, ¿cómo impacta la psicología en tu vida? Los temas fueron de salud mental dirigidos a los jóvenes. Entre los temas abordados estuvieron el suicidio y sus tabúes, el cine, el suicidio y la psicología, el suicidio, prevención y la psicología, experiencia multisensorial, la locura y sus sentires. ¿Qué le parecen estos temas? Bueno, pues los especialistas los tocaron junto con los jóvenes que asistieron, y la intención es orientar a los jóvenes de entre 12 a 18 años a prevenir las conductas antisociales, los estados de ánimo como la depresión o la ansiedad. Participaron más de 300 estudiantes del municipio de 5 planteles. Pues bueno, interesante, le digo, hoy la juventud está un poco desorientada. Hablábamos hace poco de que ayude usted a sus hijos, porque hoy la sociedad está cambiando, es diferente. Hoy los niños quieren ser influencers, youtubers, ya no quieren estudiar nada, no se interesan por los problemas de su comunidad, pero además, encima de todo esto, les da depresión, ansiedad, el número de suicidios se ha incrementado. Así es que bueno, para estos jóvenes se dio este encuentro, ojalá que haya sido positivo, productivo, para evitar situaciones tan lamentables y que se sigan repitiendo estos talleres, estas reuniones con los especialistas, para que los jóvenes externen su preocupación y la puedan atender.